Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estamos, como cada semana, junto a Nara Carolina Yoli, poniendo en marcha este informativo de automovilismo nacional e internacional, como siempre, por la señal del Garage TV. ¿Cómo andamos, Narita? ¿Todo bien? Muy feliz. Acá estamos contando 803 de Campeones News. Estamos llegando lentamente a los 1000. Vamos a tirar la casa por la ventana. Que esta frase siempre me dio un miedo. 200 programas. ¿Eh? 197. Vamos con la cuenta regresiva. Tenemos un programón. Pasó de todo en el mundo, en nuestro país. Y arrancamos, creo que por nuestro país. Tal cual. Vamos a arrancar con el motor informativo nacional. Pasó de todo, ¿eh? Porque corrió el Super TC 2000 en Toay, en la provincia de La Pampa, a 30 kilómetros de la capital, Santa Rosa. Tenemos todo lo ocurrido con el World Rally Car, con el MotoGP, con la Fórmula Renault, toda la actividad del Mouras. Así que de todo esto nos vamos a estar ocupando en el programa del día de hoy. Vamos a comenzar con el motor informativo nacional. Sí. La actividad del Mouras, el TC Mouras con victoria de Jeremías Olmedo, el TC Pista Mouras con Gaspar Chanzar y la Fórmula 3 Metro, que como siempre llevó a cabo dos competencias, la del día sábado ganada por Pseudónimo Chac y la del domingo por Esteban Mancuso, quien lidera ampliamente el torneo de la Fórmula 3 Metro. Así es, ya están los 12 nombres, de la Copa de Oro y de la Copa de Plata. Y también nos vamos a ocupar del TC 2000 con triunfo de Eugenio Provenz, la Fórmula Renault. Los nombres que tenemos para darles es Nicolás Suárez, Jorge Barrio, el muchacho de Pinamar, y en el rally que se corrió en Catamarca, el triunfo quedó en manos de Alejandro Canzi. Ahí, bien. Arrancamos entonces Campeones News con el motor informativo del día de hoy. Vamos. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro. Evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. Sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez. Jeremías Olmedo ganó la undécima fecha del TC Mouras en La Plata, se quedó con la etapa regular y comenzará arriba la Copa de Oro con 31 puntos bonus, una muy buena cantidad. En el inicio, Lucas Vicino le ganó en el pique a Juan Pablo Pilo, quien tuvo una pequeña falla, mientras Olmedo y Diego Azar se colocaron detrás. Pilo atacó fuerte al mendocino para recuperar la punta, pero no le alcanzó y además Olmedo estaba cerca y agazapado para aprovechar algún error. De hecho, eso terminó sucediendo cuando Pilo se tiró una vez más para superar a Vicino y ambos se rozaron, con lo cual Olmedo capturó el liderazgo. Azar quedó como escolta, Pilo se ubicó tercero, aunque luego fue recargado por la maniobra, y Vicino cayó mucho en la fila india. Olmedo, Azar y Gregorio Conta coparon el podio. Lucas Valle, Rudy Bunciac, Pilo, Tomás Breso, Tomás Michelud, Luciano Cotignola y Bruno Bocanera completaron los 10 primeros lugares.
Sabía que tenía un buen auto. Ayer en clasificación no pude aprovecharlo, pero en la serie demostramos que teníamos buen ritmo. Se dio más o menos como había planificado la carrera. Sabía que Vicino con poco ritmo iba a intentar todo en la largada y después se iba a caer y iba a ser una carrera lenta. Así que fue cuestión de esperar. Intenté dos veces, creo, con Pilo en la primera S, pero me apretó contra el pasto, así que tuve que levantar. Y nada, esperé el error. Se equivocaron, acá se chocan y después aprovechar el ritmo que tenía el auto, que era impresionante. Gaspar Chanzar fue el más rápido en la clasificación, luego se impuso en su serie y posteriormente dominó con absoluta contundencia la final de la última fecha de la etapa regular del TC Pista Mouras. Jerónimo Bonet, que debía partir a su lado en la prueba decisiva, tuvo inconvenientes durante la vuelta previa y se quedó sin largar. El gran rendimiento del Dodge del equipo de Ramiro Galarza, que conduce el piloto de Reconquista, le permitió al vencedor conseguir una clara victoria. Finalmente fue escoltado por Nicolás Maestri y Jeremías Cialchi, quienes lo acompañaron en el podio. Increíble lo que logramos, no solamente por la victoria, sino por el ritmo y el auto que encontramos. Es increíble. Pienso que vamos a dar buena batalla en el playoff. Demoledor. ¿Y cómo fue en la final? Fue buena, fue tranquila, fue más estratégica, pensamos bien, cuidamos la goma. Bueno, me lamento por Jero, que no pudo largar a la par mía, iba a ser una linda carrera, pero bueno, pudimos hacer una diferencia en la largada y bueno, eso nos llevó a tener un buen ritmo y conseguir la victoria. La Fórmula 3 Metropolitana también disputó una nueva fecha y en la primera carrera ganó el seudónimo Chuck, que volvió a vencer a los 51 años, superando a Esteban Mancuso. El piloto de San Isidro lideró las 12 vueltas de la competencia sabatina y aventajó finalmente por 60 centésimos a su escolta. Tercero fue Enzo Torres, prevaleciendo sobre Gianfranco Barbara, Bautista Oliva, Manuel Borger, Facundo Di Genaro, Federico Armida, Genaro Raceto y Juan Pablo Giffrey. Una carrera muy, muy exigente, peleándola de la primera hasta la última vuelta con Mancuso, puntero del campeonato. Así que súper, súper contento de haber podido sostener el nivel hasta el final. El domingo en la segunda competencia logró la victoria Mancuso. De comienzo a fin, el campeón marcó distancia sobre sus rivales y de esta manera alcanzó su noveno triunfo en la especialidad. El piloto de Chacabuco prevaleció desde los primeros metros, mientras que Chuck, quien largó en pole, se retrasó tras un toque con Juan Pablo Giffrey y abandonó en la vuelta inicial. Mancuso controló siempre las acciones y le sacó más de 2 segundos a su escolta, Luciano Martínez. Di Genaro, Raceto, Sefcik, Giffrey, Valentín Jara, Rodrigo Ortegui, Enzo Torres y Tomás Charadía completaron los 10 primeros lugares. Alejandro Cancio con el Skoda R5 ganó el Rally de Catamarca, quinta fecha del campeonato argentino, superando en un cerrado final a Marcos Ligato. La carrera tuvo epicentro en el bañado de Ovanta y el neuquino prevaleció sobre el Citroën C3 del cordobés por apenas 4 segundos 3 décimos y por casi 2 minutos sobre Juan Carlos Alonso, que completó el podio en la clase mayor con el Ford Fiesta. Nicolás Díaz se impuso en la división RC2B, superando a Jerónimo Padilla por 6 segundos 8 décimos y al puntano Miguel Baldoni, quien retornó en esta fecha. Eugenio Provenz ganó la final de TC2000 disputada en el autódromo de Toay. En la largada, el poleman Jorge Barrio se defendió del ataque de Javier Escuncio, pero ambos se tocaron y el líder del campeonato entró en trompo e impactó con otros autos, entre ellos el de Facundo Márquez, que se llevó la peor parte y salió literalmente volando. En el accidente, que motivó el ingreso del auto de seguridad, también se vieron involucrados Matías Cravero, Ignacio Montenegro y el debutante en la categoría, Facundo Aldriguetti. Escuncio Moro era el líder tras el relanzamiento, pero los comisarios deportivos decidieron mostrarle la bandera negra por el incidente del inicio. De este modo, Provenz heredó el liderazgo y tras resistir el asedio de sus rivales, se quedó con el triunfo.
Ayrton Chorne terminó segundo y Lucas Guerra tercero. Detrás finalizaron Cravero, Tasca, Bossio, Vobel, Aldrighetti y Montenegro. A pesar del abandono, Barrio se mantiene como líder del certamen. Pudimos sortear el obstáculo en la largada, pude quedarme por el interno y tratar de llegar lo antes posible. Y bueno, después me concentré en ir para adelante, de hacer mi carrera. Si bien no pude escaparme, pude defenderme bien y bueno, obtener la victoria. Minutos después, el propio Barrio partió desde la posición de privilegio en la carrera final de la Fórmula 2.0 Renault y logró establecer una diferencia considerable al inicio sobre Nicolás Suárez, que había vencido el sábado, y Thiago Pernía. Un toque entre Brión y Traverso provocó una neutralización y tras el relanzamiento, el pampeano Suárez comenzó a presionar al puntero, mientras Brian Quevedo peleaba con Isidoro Besaro por el último escalón del podio. El pinamarense Barrio finalmente se quedó con el sexto triunfo de la temporada y así se recuperó del mal trago que minutos antes había atravesado en el TC2000. Creo que nunca lloré en el automovilismo, esta es la primera vez que lloro, por lo menos de contento, ¿no? Porque al fin y al cabo estas situaciones hacen ver quiénes están de tu lado, quiénes te apoyan incondicionalmente y nada, simplemente agradecidos a ellos. En cuanto al TC2000, nada que decir, creo que la maniobra por sí sola, de mala leche. Y bueno, después en la fórmula, bueno, nada, largué con uno de los mejores autos que manejé, di todo. Nico, la verdad es que también venía dando todo, veníamos los dos descolgados del resto, hicimos un carrerón los dos y nada, creo que manejé la carrera de mi vida porque bueno, largué conmocionado, no largué mi 100% y sin embargo di un 110, así que nada, bueno, eso.